Hola gente, que estamos en un nuevo vídeo de Doom y continuamos después del capítulo anterior. Que el capítulo que entre otras cosas nos hicimos con la arma esta, con la BFG, y seguramente visteis cómo reventaba. Aunque recuerdo ahora el final de dicho capítulo, lo tuve que repetir varias veces, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Ahora estamos aquí, el nivel en el que nos pone Laboratorios Lázaro, y dice así: este es el corazón de la UAC ocultista, los Laboratorios Lázaro. Aquí fue donde Olivia liberó a los demonios de sus celdas y activó la onda Lázaro que convirtió al personal de la UAC en poseídos. Estás buscando sus oficinas privadas, donde guarda la piedra hélice. Desentraña los secretos de este artefacto sagrado para averiguar cómo se cierra el pozo, la fuente de energía de la Torre Argent en el infierno. Pues nada, ya tenemos misión y vamos a ello. Lázaro. A ver qué tal se da el capítulo este. Esperemos que bien, naturalmente. De momento estamos bajando el ascensor y vamos a escuchar un mensaje de voz. Encontrarás la piedra hélice en el laboratorio privado de Olivia, en lo más profundo de estas instalaciones. Pocos han visto la piedra, pero si llegaste a nosotros por algún motivo, quizá puedas ver en ella algo que nosotros vale, no... Vale, cierra el portal. Ok. Coño. Vale, quizás hayáis visto ahora aquí un pequeño corte y os explicaré por qué, ¿vale? Antes de continuar con el juego. Y es que estaba jugando, yo presenté el vídeo y todo eso, y al poco de estar jugando 5 minutos o así, me dio por mirar el PC, que es donde grabo el archivo de audio, y me dio por mirarlo por lo siguiente, porque últimamente a veces cuando grabo me está sucediendo que el micrófono se para, ¿vale? Deja de grabar y yo a lo mejor estoy grabando el gameplay, a lo mejor, imaginaos, y se me para la grabación de audio. Entonces me dio por mirar y me había sucedido, ¿vale? He tenido que reiniciar el nivel y bueno, tampoco había jugado demasiado, pero no sé, es un problema que está dando últimamente el micrófono y que he encontrado por ahí por vídeos, tutoriales de cómo arreglarlo, están todos en inglés, pero no encuentro una solución fija. Es un pequeño fallo que tiene y que tendré que intentar solucionar. Había encontrado un par de cosas, ¿vale? En lo que jugué. Un nuevo tipo de granada, ¿vale? Abajo a la izquierda. De hecho, mira, no se me había guardado porque no había jugado tanto. Pero tengo la de holograma y la de fragmentación. Ahora encontraremos otro tipo de granada que no sabía cómo se cambiaban. Y es con la cruceta tanto izquierda como derecha. Ya veréis, la de holograma está chula, que la habíamos conseguido capítulos atrás y no la había usado nunca. Así que ahora os lo enseñaré. Y he encontrado una mejora de arma para el... Bueno, para cualquier arma, en verdad. Pero se había puesto el fusil Gauss, que tampoco se guardó. Vale, no había pillado punto de control, no lo sé. No había jugado demasiado tampoco, ¿vale? Entonces no hay mayor problema. Lo dicho, era para que lo supierais, ¿vale? Por eso quizás hayáis visto ahora un pequeño corte. La presentación del vídeo y eso la tendréis. Y me está tocando narices ese problema que me está pasando a veces con el micrófono. No tengo que solucionar de una vez porque... Tela. No es casualidad que esté ahora en nuestras manos. Los demonios vaticinaron su regreso. Si despierta, pondría en peligro toda la misión. Porque es el único que puede hacerles frente. Bueno, básicamente se refiere a nosotros. Vamos a pillar esto a gasolina para la motosierra. Y a continuar. Lo dicho, bueno, no había jugado demasiado. Ahí tenemos, ¿veis? Armas. Granada de absorción. Muy chula, por cierto. Vale, aquí cuando antes estaba grabando me caí, pensé que me habían matado y todo. O sea, que me iba a matar por la caída. Aquí voy a tirar una de fragmentación para quitarme a estos de a lo fácil. Y me he hecho una mierda al final, en serio. Vaya tela. Quítate. Este sí hay que quitárselo. Más peligroso que los otros. ¡Wow! Ahora sí. Toma. Ven. No. Vaya, no me dio tiempo a ejecutarlo. Pues lo dicho, vamos. Resumiendo, que a veces me pasa... Hostia, tengo el holograma. No, a ver, cuando tenga lo lanzo para que lo veáis. Ahí está, mira. Y es que dispare todo. Está muy chulo y hace de señuelo, ¿vale? Y está bastante guay por eso. Y bastante útil puede resultar. Y lo que os decía, que ya ha pasado algunas veces lo del micro este, busqué por ahí por internet y es un pequeño error que tiene. Mierda, tío. Viene al mamón este y no me acordaba. Vale, fuera.
Y molesta, molesta, porque claro, imaginaros que estoy grabando un gameplay encima con este juego, que juego capítulos enteros. Si el juego me pongo a grabar una hora, por ejemplo, ¿vale? Y acabo, imaginaos que me. Nunca me pasó, pero imaginaros que me pasara. Perdería el audio y yo hablando como gilipollas y grabando el gameplay, ¿sabes? Y no mola. Vaya, hombre, ¿qué? ¿Por dónde era? Mira que lo jugaba antes. ¿No era por aquí? Ah, no, vale. Espera. ¿Cómo hice antes? Hostia, vaya tela, tío. Pero es que daos cuenta, lo acabo de jugar ella y me pierdo. Es increíble. Es increíble. No, no, sí, es aquí. Vaya tela. Claro. Joder, ¿cómo estoy? Aunque juraría que antes me metí por algún sitio. ¡Eh! Que me da un secreto y todo. Y llevaba al mismo sitio, seguro. Espera un momento. Claro que sí, era por aquí. Claro. ¿Ves? ¿Ves? No estoy tonto. ¿Ves? Por aquí. Y me cogía esto que me aumenta la salud y la armadura. Vale, tenemos aquí enemigos, así que vamos al turrón. Este ya no lo voy a ver delante. Mira, un visto y no visto. Vale, este potenciador que tengo por ahí es de rapidez. De momento no lo voy a pillar. Vamos a ir tirando de recortada, que estos los mato bien con ella. Y cuando salga alguno grande, como algún varón que salía. Pues qué susto, pensé que era una caída al vacío. Pues eso, igual lo pillo. Vamos a darle aquí al nido. ¡Wow! Vale, tú. No, aquí. Aquí mejor así. Vale. Bien. No me dispares, mamón. ¡Oh, que me voy abajo! Bueno, bastante armadura aquí para coger y todo. Así que está guay. Bueno, me ha agarrado ahí a la cornisa para subir. No me molestes, capullo. Vale. Moverse, moverse, moverse. Esto es movimiento, vamos, todo el rato. No pararse quieto. Vale. Tú. Sube. Guay. Vale, ya veis lo que viene por ahí, ¿no? Pues, hostia puta, que sí viene. Y no uno. Mierda. No, joder. Vale, a ver. Los grandullones. Ahí viene. ¡Muere! Buah, lo reventé, pero a base de bien, ¿eh? No me di tiempo ni a ejecutarlo. Vale. Ahí está. Ahora sí. ¡Toma! Vale, guay. Voy a coger el potenciador, yo creo. Lo estamos llevando bastante bien. ¿Dónde estaba? Vale, ahí. Creo que hay otro varón por ahí rondando, si no me equivoco. Buah, esto ahora te mueves a una velocidad que flipas, chaval. Pero que muy rápido, os lo digo. Encima tengo, creo que la runa de movilidad. Que tengo mejor movilidad en el aire cuando salto y tal. Y flipas. No, tío, fallando así no. ¡Va, tío! Si antes lo digo. ¡Tú! Deja de darme hostias, capullo. Vale, mira lo que hay ahí. No es muy bueno esto que estoy haciendo de en plan quedarme tan quieto, os lo digo. Pero bueno. Me he arriesgado. Viene uno por detrás y te pega así. Vamos a tirarle a esto, el holograma. Vale. Bien. Y ya vamos a llegar a donde me había quedado antes. Que no era muy lejos. Ah, antes de nada. Voy a coger por aquí a ver si me quedo alguna. Sí, mira, blindaje, ¿ves? Que oye, es una pena dejarlo por aquí. Vamos a llevárnoslo. No sé si habrá algo más. No, abajo, abajo. A ver si de esto tengo. Sí. Pero de esto no. Vale, guay. Pues ahora vamos a continuar y vamos a llegar básicamente a donde me había quedado antes. Revenant, sí. Y antes me fijé en lo del audio, porque mientras estaba poniendo una mejora a un arma, me dio por mirar el PC y vi que se había parado el Olivia audio. activó la onda infernal desde algún lugar de esta instalación. Esperaba que pudiera superar su influencia, pero me equivoqué. Demostró ser más débil de lo que creía. Vale, aquí está, ¿vale? Para mejorar un arma que mejoraba el fusil Gauss y le ponía. Teníamos dos tipos de mejoras. Tiro de precisión, que usábamos el botón LT de la modificación del arma para hacer zoom y cargar un disparo que hace mucho daño. O esto que, bueno,
pulsamos el botón de la modificación para cargar un rayo que atraviesa objetivos. Y al usar el modo asedio no podrás moverte, pone. Yo me puse esto. Sí, que bien, esto puede estar bien porque disparas a lo mejor un enemigo grande y hay alguno por detrás y puedes hacer un daño colateral. Pero bueno, vamos a poner esto, que cargamos y hacemos bastante daño. Así que me lo pongo. Y voy a mirar otra vez que esté esto funcionando bien y no me pase como antes. Vale, ahora va funcionando bien, de momento. Y espero que así sea, que deje grabar por lo menos este gameplay. Y a ver si encuentro una solución a ese error, que ya vale. He visto muchos tutoriales en inglés y he hecho lo que dicen, pero siempre me acaba terminando pasando algo raro. No me pasa muy de seguido, pero cuando pasa, pues molesta, como digo, a ver. Eso no es muy alentador. Pero nada, además. Ahora voy a por vosotros. Por aquí no tenemos nada, ¿no? Pues nada, venga. Vamos a poner la granada de fragmentación y que se la coman. Vale. Hola. ¡Oye, tú! Encima ya va escudo. ¡Hostia! Vale, vale, esta es la nueva mejora. Vale. Vale, además hace zoom. Hace zoom y cargas el tiro y pamba. Lo revientas, guay, guay. A ver. Va como salieron a recibirme, ¿no? Con el varón ese y todo ahí, que venía a saco el cabrón. Granaden. Ahí estamos. Tú, vete para allá, muere. Este, le pillaré la espalda. Se la pillé, guay, lo reventé de un tiro, chaval. ¿Cómo pega la recortada? Punto de control, vale. Mira este que no está a lo que tiene que estar. Bueno, estos, porque no se enteran, tío. Estoy aquí y no se enteran. Vale. ¡No, capullo! ¡No! Venga ya, bueno. Al final reventé el escudo y todo. ¡Fuera! Vale, me quedé sin munición de la recortada. Por eso me ha cambiado a esta. Que no me desagrada tampoco esta arma, ¿eh? Aunque la recortada, bueno, las escopetas me molan. Como voy bastante cuerpo a cuerpo, los voy reventando así y me mola. Mira esto, que me lo pasaba de largo. Vamos a chutarnos ahí, meternos a luz. ¡Qué bienvenida es! Luego gruñidos, tío, y no sé de dónde vienen. Y me dan un mal rollo. Vale. Menos mal que vi ese agujero en el suelo. Aunque bueno, parece que es por donde hay que ir, pero prefería no caer por si había algo aquí y mirármelo. Vamos abajo. Hostia, encima te ponen ya heavy metal a tope, chaval. Esto aquí se va a liar parda, yo creo, ¿eh? Venga, vamos. No habrá ningún potenciador, ¿no? Por la zona. Molaba, tío, el de... Ah, pues sí, mira, hay uno. Vale, vale. ¡Vamos! ¡Muere! ¡Mío, mío, mío! ¡Toma! ¡Come rodilla, cabrón! Hostia, otro que cae. Venga, siguiente. Hostia, tío, hay muchos. Muchos y en muy poco espacio. En cuanto lo vea que se empieza a complicar, voy a por el potenciador de cabeza. Hostia, tío, ¿y esto? Un puto mancubus ahí, atado. La madre que lo parió. ¡Buah, chaval! ¡Vaya locura! ¡Muere! No vine a rematarte. Este sí. Ojo, que me están dando y ojito, ¿eh? Ojo, que se han puesto serios. Mierda, que me atascaba, tío. Vamos. Venga, venga, venga. A limpiar. Vale, otro. Vale, voy a salir de aquí ya. Porque no sé qué me está pasando. Que... Buah, ¿qué va a estar pasando? Mira todo lo que hay, chaval. ¿Qué va a estar pasando? ¿Dónde estaba el potenciador? Joder. Vale, lo veo. No sé cuál es ahora. ¿Es el daño cuádruple ese? A ver, un momento. Antes de hacer nada. Fusil Gauss. Y a sobrevivir. ¡Vamos! Que tengo poca... Vale, sí, daño cuádruple. Voy a hacer el disparo normal. Vale. Eso por ahí. Hay que quitarse a los grandotes, tío. Vale. Hay que aprovechar el daño cuádruple ya. Porque... Uf, quitarme estos me va a valer mucho. Vale, 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 vale. Venga, venga, venga. Alguno más. No, tío.
¿Hay más grande? No tengo ni idea. Uf, es que he estado crítico. Hay un momento, ¿eh? Vale, que sí, hay grandes. Tenemos un varón aquí. Pero, ¿no murió? Sí murió, vale. Vamos. Vale, otro. Quítate. Vale, bien. ¡Hostias! Que lo tengo detrás. Muévete, Omar, muévete. No. Tú. Vale, fuera. ¿Cuántos más, tío? Alguno tiene que quedar. Sí, sí, debe ser un... Sí, efectivamente, ahí está. Tú, falso. Muere ya, cabrón. Vale, limpio. ¡Wow! Presencia demoníaca eliminada. Bloqueo cancelado. Che, he sufrido por un momento, pensé que me iban a reventar. Me vino bien el daño cuádruple, que me quité alguno muy fácil. Teníamos puntos de mejora de arma. Vamos a ver. 9 nada menos. Pues voy a mejorar esto. A ver, se reduce el tiempo para cargar. Vale, lo pongo pero ya de cabeza. Te mueves a velocidad máxima mientras haces zoom. Puede estar bien, pero un momentito, que tengo otras cosas por aquí que igual me interesen también. Esto... Anda. La torreta móvil ya no se atascará por recalentarse. Hostia, eso es la hostia. Mata 4 o más demonios en un solo despliegue de la torreta móvil 5 veces. Vale. Vale, vale. Y hablando de cositas de estas, ¿qué desafío tengo? Realiza... Vale, no lo hice ya. Mata 8 demonios de un solo disparo. Juega una partida de destrucción de demonio. Juega una partida de destrucción de demonio. ¿Qué es eso, tío? Voy a ver, seguir mirando, ¿vale? Es que no quiero que me fastidie lo del audio de voz. Vale, sigue funcionando bien. De vez en cuando igual me lo miro, ¿vale? Porque este capítulo no quiero ahora estar grabando y que me pase otra vez, joder. Vale, a ver. Tenemos que ir por aquí mismo. Blindaje. Munición, si no me equivoco. Guay. Tenía la motosierra ahora que me doy cuenta. Que la tengo muy, muy abandonada, pero a veces es que te puede salvar. Hostia, ¿y aquí qué pasa? ¡Hostia puta lo que hay aquí montado! ¡Vaya fiestón! Pues nada, vamos a reventar. ¡Oh, mierda! ¡Buah! Vale, este fuera. Bien, bien, bien. 2, vale. Joder, pero ¿cuántos salen de estos, tío? No. Y hay otro, vale. Ah, me ha cazado, tío. A ver si lo pillo. No, tío, no lo pillo. Joder, es que me van a reventar al final con la tontería, verás. ¡Qué cansinos! ¿Dónde se ha...? Buah, buah, buah. Ven aquí todo. No, que me matan, tío. Buah, esta salud que me han dado ahí en extremis me ha venido de lujo. Me voy a pillar eso que es de velocidad y me va a venir bien. Vamos. Además, es verdad, tengo puesto una cosa que cuando pillo un orbe, un potenciador de estos, me sube la salud al máximo. Y la verdad, me ha venido de lujo. ¿Viste, mamón? Joder. Anda, que te cuesta caer, chaval. Vale, bien. Quedas tú solo, creo. Estos que embisten son muy incómodos, los que me he cargado ahora. Tiene el punto débil en la espalda, porque si no, no veas lo que duran. Y, joder. Son muy cansinos. Vale, vamos a pillar el ascensor. ¿Y qué ha pasado? Hostia, me había asustado, la hostia. Os lo digo, me había llevado un susto, en serio. Digo, hostia, ¿se ha pillado esto ahora? No me jodas. Era lo que me faltaba. Vale. Es muy diferente esta pantalla de carga. No sé, ¿qué cojones está pasando? No sé si es que... Bueno, no creo que hayamos terminado el nivel, en realidad. Porque no nos sale de... No, no, imposible, tío, no puede ser. En fin, ya veremos, a ver. ¿Qué sucede ahora?
Vamos. Ya queda poco. Vaya rayada, tío. Esta pantalla de carga.